Bien, es lamentable que se generalice temas que de pronto podrían ser investigados. Se está hablando de haciendo una puntuación a toda una institución. Personas que de pronto tienen malestar con algún servidor policial en este sector, pues que lo denuncien, ¿sí? Cerrar las investigaciones respectivas y se procederá a sancionar como se debe. Pero no es posible de que las personas se valgan de un rótulo y quieran mancillar a toda una institución policial. Correcto. La institución policial como tal merece el respeto, la consideración y no se puede generalizar en este caso. Lógicamente, iniciaremos acciones respectivas con defensa institucional pues para determinar responsabilidades en este sentido. Al pueblo de Puerto López, sin duda, para tranquilidad de ellos, importante dar a conocer también las competencias, las actividades, los planes que tienen ustedes como parte de la Policía Nacional en bien de la seguridad de todos. Así es, nosotros tenemos reuniones de mesas de seguridad constantes con autoridades para que conozcan del trabajo policial, las estrategias que estamos realizando, todos los procedimientos que tenemos. Pero como le indico, es fácil señalar, pero sin conocimiento. Entonces, es por ello que nosotros invitamos incluso a la ciudadanía para sentarnos y conversar y hacer evaluaciones de los procedimientos, el trabajo que viene realizando Policía Nacional. Y no es posible que simplemente por un hecho tal vez aislado se pueda generalizar las cosas. Y aquí adelante ese tipo de trabajo habrá que hacerlo, acentuarlo con los sectores sociales, instituciones. Estamos prestos para reunirnos con cualquier actor social, lo estamos realizando con las autoridades. Si existe una veeduría, qué gusto, nosotros podríamos participar también. Entonces estamos prestos para trabajar. ¿Cuántos elementos del orden tenemos en el Cantón Puerto López? Al momento estamos en el Cantón López con 25 señores policías liderados por un señor mayor de policía. De acuerdo a la norma internacional, ¿es suficiente? Hay sectores que están pidiendo autoridades con el municipio solicitando se incremente el número de... Sí, tenemos ciertas falencias, pero por el momento ya se han hecho las gestiones necesarias pues, para que nos doten de mayor número de contingente policial.